Vamos a dar continuidad a las actividades de la séptima conferencia Claxo 2015 aquí en Medellín, en estas jornadas históricas de movilización, de aprendizaje, de debate, de construcción colectiva en apoyo a la paz, a la justicia social, a la igualdad y a la integración latinoamericana. Como lo hacíamos ayer, quiero agradecer a todas las instituciones que han promovido esta que está siendo una extraordinaria e histórica asamblea y conferencia de Claxo en Colombia. Pero particularmente quiero compartir con ustedes en nombre del Comité Directivo de Claxo y de la Secretaría Ejecutiva de Claxo nuestro agradecimiento muy especial a la ciudad de Medellín y a su alcaldía que nos ha ofrecido este espacio que permite que muchísima más gente que ayer pueda participar, escuchar y estar aquí en este momento junto al presidente Mujica. A nuestro amigo Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, al gobernador del estado de Antioquia, también nuestro querido amigo Sergio Fajardo, y saludar también en la persona de Piedad Córdoba a todos los luchadores y luchadoras de Colombia. A todos los que construyen y hacen de este un país más justo y democrático, un país que hemos aprendido a conocer mucho mejor en esta gran ciudad que es Medellín y que tan generosamente nos ha recibido a todos los que venimos de afuera. Siguen habiendo afuera muchos, muchas que no consiguieron, aún así, a pesar de este extraordinario espacio, entrar. A ellos queremos también agradecerles y contarles que en esta noche estamos aprovechando la oportunidad de la visita de Pepe Mujica a Colombia para ayudar a divulgar y conocer mejor el trabajo que él hizo, las intimidades del proceso de construcción de un Uruguay más justo y democrático, expresadas y sintetizadas en este libro que íbamos a lanzar durante la conferencia, pero que no pudimos presentar dada la enorme cantidad de público que había y que impedía que se realizaran lo que Pepe quería hacer. Quizás sin imaginar que este sería la enorme repercusión de su visita, una tarde de autógrafos. Pero Pepe y esos dos grandes periodistas que son Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz han producido este excepcional libro llamado Una oveja negra al poder, confesiones e intimidades de Pepe Mujica, que lamentablemente no pudimos presentar, pero que no queríamos dejar de mencionar aquí, agradecerle a Andrés Danza y a Ernesto Tulbovitz, a Sudamericana, todo el apoyo que nos dio para permitir la presencia de Pepe Mujica aquí y recomendarles a todos que conozcan, que lean, que divulguen este libro, porque van a aprender mucho de política, van a emocionarse mucho y van a sentirse mucho más cerca de quien es, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras políticas de este nuevo siglo que comienza. Decía que hay muchos que les gustaría aquí estar presentes y no están. Y no puedo dejar de pensar que quizás entre esos tantos jóvenes, esas jóvenes latinoamericanas que han venido a Medellín a participar de esta séptima asamblea,
quizás aquí podría haber habido alguno de esos 43 jóvenes de Ayotzinapa que hoy no están. Sin embargo, estamos nosotros aquí para cargar su legado, para seguir y continuar su lucha y para repetir incansablemente que si con vida se los llevaron, con vida los queremos. La institución homenajeada de esta séptima conferencia es Casa de las Américas, esa gran institución cubana. Pero ayer agradecíamos a la juventud colombiana por su presencia aquí. Cometí el error de decir que más del 70% tenían menos de 25 años, pero en realidad es más del 85% tienen menos de 25 años. En las primeras filas, el promedio de las primeras filas, digo, de este gran pabellón, el promedio de edad cambia significativamente. También cambia el promedio de edad en los paneles, conferencias y talleres. Por eso nos estamos comprometiendo aquí que en la asamblea y en la conferencia Claxo 2018, por lo menos un tercio de los ponentes van a ser jóvenes latinoamericanos y latinoamericanas, que seguramente tienen ideas mucho más creativas, imaginativas, que las nuestras para hacer de esta una región más justa. Todos están aquí, todos estamos aquí para escuchar a Pepe Mujica. Y a él le voy a pasar la palabra. Muchas gracias. Queridos amigos de Colombia, lo primero un agradecimiento por la hospitalidad del pueblo colombiano para todos nosotros. Lo segundo, un reconocimiento a la gente que fue capaz de motorizar este formidable evento, que más que una manifestación de academia se ha transformado en una manifestación de masas que piensan y que sueñan. Por eso, vaya mi reconocimiento. Lo tercero que quería señalar, mi ánimo es volcar algunas reflexiones. Por eso pedí hablar sentado. No sé cómo saldrán, estoy bastante molido. Pero quería compartirlas, no para que estén de acuerdo, sino para que las lleven y las piensen. No es, por lo tanto, un acto de manija, es una conversación de pensamiento que pretende apostar al intelecto y a los sentires más hondo. Al final, intentaré dedicar algunos párrafos a la gente joven que está aquí, porque estoy viendo en el mundo contemporáneo una contradicción severa, una enorme falta de liderazgo.
pero por otro lado, una germinación juvenil de gente que aparece con su reclamo, con su esperanza, con su aliento joven, que es multitudinario. Y no es de un país, no es solo de América. No puedo saber, no me da la información y el talento, pero algo está pasando en esta civilización de Internet y tan conectada, y está pasando por el mundo entero, porque lo he visto en Turquía, lo he visto en Brasil, lo he visto en la Argentina, lo he visto en los lugares más, lo he visto en Francia. Hay una germinación de gente joven inquieta que está buscando su rumbo y probablemente su lugar en la construcción de la historia venidera. Pero estando en Colombia, empecemos por la paz. La vida, lo más de fondo, el estar vivo es un milagro. Ningún bien es más importante que la vida. Esto es de perogrullo. Estamos programados biológicamente para luchar y querer la vida, como todas las cosas vivas. Esto no tiene ninguna novedad. Pero el ser humano, que es complejo, esto lo sabemos todo, lo olvidamos permanentemente, conspiramos contra la vida. Lo hacemos individualmente, sabemos que el cigarro mata y fumamos. Sabemos que manejar a 200 kilómetros no tiene contrafuerte, pero manejamos. Y así sucesivamente hacemos un montón de disparates que nada tienen que ver con cuidar la vida. ¿Y qué decimos de la guerra? Es la forma técnicamente más eficiente de destruir la vida. Y disputamos en el aumento de la eficiencia. Ahora bien, si el bien más importante es la vida, es obvio que hay que luchar contra toda forma de guerra hoy. Es obvio que históricamente pudieron haber existido causas tan justas que justificaban la guerra, como lograr la liberación colonial, por ejemplo. Sí, es muy fácil de razonar eso. Pero el grueso de las guerras son guerras de conquista y de rapiña, cuando no de disputa de intereses. Si bien ha habido guerras que son justas de liberación, el grueso de las guerras contemporáneas con las que tenemos que padecer no son guerras de liberación, son otra cosa. Y entonces, este conflicto que lleva 50 años y más, que se pierde en la historia de Colombia y en los sacrificios de América, que nadie pudo haber pensado, pero hay unas palabras de Gaitán por ahí que son premonitorias, el proceso que se iba a desatar y el costo que iba a tener. Y el costo que ha tenido, y no quiero entrar en las consideraciones de la Guerra Fría, de la lucha de clases sociales, de la evolución de las ideas, quiero dejar todo eso al costado. El hecho es que hace unos años, cuando conocí las montañas de Colombia,
y su realidad, ese jolgorio de la fotosíntesis, llegué a la conclusión que perseguir a un ser humano en esa naturaleza es una misión prácticamente imposible, interminable. Es una geografía endiablada que puede asegurar guerra indefinidamente. Y desde que el mundo, las guerras se terminan de dos maneras: o algún contendor desaparece o se retira, o se termina con una negociación. Y naturalmente, hay que llamar a las cosas por su nombre. Frente al intento de paz que surge en esta Colombia, no se podía ser neutral, porque la paz no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro. La paz es la convivencia humana. Y realmente el presidente Santos nos sorprendió, porque había sido una figura con responsabilidad directa en las cuestiones de estos años. Pero ha demostrado ser un hombre inteligente y observador por llegar a la conclusión de que no hay otro camino que una negociación para terminar con esta guerra. Sin embargo, no es sencillo. No es sencillo porque cuando hay mucho dolor y hay víctimas, enseguida salta la fenomenal contradicción que aparece en todos estos fenómenos, y hay que llamar las cosas por su nombre, porque hay mucha cobardía de afrontar las cuestiones que intelectualmente pueden crear discrepancias, pero que están allí, que son una llaga, una amenaza permanente, la contradicción entre verdad y justicia. Porque es obvio que se quiere saber la verdad, y aquel que se siente herido por familiares, por herida, tiene un sentimiento de querer justicia, porque así somos los seres humanos. Pero ¿se puede creer que alguien en el mundo va a decir su verdad si tiene la amenaza de ir preso? Los seres humanos no funcionan así. Los que vean colocar en esa contradicción es prolongar la guerra, porque la respuesta es: más vale irse al monte. Estas son cosas crudas. Ahora, no se le puede pedir, el que ha perdido familiares, que ha tenido dolor, que dé vuelta a la página y que ponga una cara bonita, porque así no somos los seres humanos. Y esto también hay que entender. Hay que entender la génesis del dolor, y esta es la tragedia que tiene este pueblo. Por eso es probable que haya que seguir algún camino de quien tiene el coraje de decir su verdad. Tal vez tenga que quedar eximido de responsabilidades penales, pero la sociedad sabe la responsabilidad, y la responsabilidad queda para el que se guarda los secretos. Probablemente algo parecido a lo que pasó en Sudáfrica, u otra fórmula. Pero hay que entender que hay que salir de la lógica de la guerra. A veces los hombres, cuando acorralamos, obligamos a la resistencia. Decía Napoleón: cuando tengo una fortaleza sitiada por ahí, le dejo una ruta de escape, porque es el costo menor. Y recordemos
Recordemos en otro plano lo que pasó en Versalles, cuando mandaron a Keane joven, y cuando vio las condiciones que los triunfadores de la Primera Guerra Mundial le impusieron a Alemania, dijo: esto es horrible, espantoso, esto va a generar consecuencias incalculables. Y por desgracia, fue el motor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es el tema principal? La paz. Conseguir la paz. Conseguir la paz, pero entender los dolores del hombre, porque después viene la convivencia. Y habrá gente que tendrá que caminar por una vereda y otra por otra. Y el pueblo comprender. Pero todo ese precio es, siendo mucho, insignificante, si se puede parar la lógica de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra contemporánea está desbalanceada desde el punto de vista tecnológico a favor de los que tienen más recursos económicos. Y esto es un principio general. Y termínale costándole infinitos sacrificios a los que no tienen ninguna responsabilidad en la guerra, que son los más débiles. Curiosamente, pero este no es un mensaje pacifista, de halcón disfrazado de paloma. No es pacifismo, no es la aceptación de cualquier cosa. Lo que creemos que hay una lucha de masa, que hay que abandonar el campo de la guerra, que es favorable a los que tienen mayor cantidad de recursos económicos y que les significa sacrificio a los más débiles. Pero no significa cruzarse de brazos, porque las sociedades modernas tienen megalópolis, tienen masas, y hay que luchar por la conciencia de las masas y la organización de la gente. Ahí está el campo de lucha por una sociedad mejor. Pero por otro lado, $2 millones por minuto se gastan en este mundo en presupuestos militares. Saquen la cuenta. Con la mitad de eso se puede barrer la pobreza desde la superficie de la tierra. No, este bicho no puede ser tan estúpido de tirar tanto recurso teniendo tanto problema por delante. Muchachos, hay que usar el valero. La pelea tiene que ser dura, pero no cruenta, y tiene que ser inteligente para crear un mundo mejor. De lo contrario, es un mundo de tarado lo que vamos a crear. Entonces, tenemos que apoyar fervorosamente este proceso de paz en Colombia y no cruzarnos de brazos. Yo sé que la justicia cuenta y duele, y la verdad, pero la justicia no puede degollar la paz, y menos puede aceptarse que una supuesta juridicidad internacional le pone amenazas a la soberanía de un país para tomar las decisiones que tenga que tomar. Porque si me vienen a decir que mañana van a juzgar a fulano y a mengano cuando
cuando Colombia levante un pacto, un compromiso que no sé cuál será y que tienen que resolver los colombianos. Que se van a venir en nombre del derecho internacional a señalar que tales delitos son, no son perecederos y como tal existen cuentas jurídicas para empujar gente para el monte, y lo que equivale a decir que condenan a este país a la guerra interminable. No tiene gollete si es internacionalismo jurídico, pretende por algún bufet de abogados de esos que andan por ahí, cree que un problema de este tamaño, de la importancia que tiene, del sacrificio que ha costado, se puede trampear jurídicamente, cuando esto tiene que tener una solución política. Acá es cuando hay que rescatar el valor de la política. ¿Se sale de esta guerra con decisiones políticas o no se sale? Por eso todo mi apoyo a quienes luchan de buena fe por este proceso. ¡Ay, la democracia! Pobre democracia que sirve para un barrido y para un fregado. Este arrogante hombre moderno al cual pertenecemos se cree que inventó la democracia. La democracia no es una forma de gobierno, es una filosofía de vida, es algo mucho más profundo. No es solo una institución, es una manera de pararse en las relaciones humanas, es una manera de levantar la convivencia entre los seres humanos para que pueda florecer la libertad, que significa discrepar, aprender a respetar la discrepancia. Y cuando una aldea aymara en la cordillera de los Andes hace su balance anual a viva voz y elige y cambia su capanga, no está ejerciendo la democracia. Y creen que en las relaciones antropológicas de eso que llaman el grande hombre no existen relaciones democráticas aún en el seno de la sociedad primitiva. Por eso, esta nuestra forma de democracia, evolucionada a la luz de la historia, es una construcción de carácter superior en el sentido de que nunca se ha considerado perfecta ni terminada. Y esto hay que tenerlo claro. Frente al mandato divino, frente al absolutismo, nuestra democracia dice: no, esto le falta mucho, esto tiene defecto. Y todos sabemos que nuestra democracia renguea por todos lados, por la falta de equidad, por la falta de igualdad, por la falta de oportunidades a tanta gente, por tanta injusticia. Claro que tiene enormes carencias en nuestra democracia. Y trampea a veces la representatividad. Pero no es una cosa secundaria para tirar a la basura. Hay que pelear por ella, por sostenerla, por mejorarla, pero hay que luchar contra el conformismo
Jamás llegamos a una meta terminada. No aceptamos la contradicción pasajera de izquierda y derecha. Para nosotros es histórica. Está a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los términos izquierda y derecha son medios modernos por la Revolución Francesa. Pero siempre la humanidad ha tenido una cara de cambio, una cara de tendencia social y una cara conservadora, porque probablemente los grupos humanos necesitamos de las dos cosas. No se puede, como el mal de San Vito, andar cambiando todos los días, a cada rato. No se puede, porque eso quita estabilidad. Pero cuando la cara conservadora se remacha y se atiene a privilegios, se transforma en fascismo, en algo reaccionario. La otra, la cara progresista, que existió siempre. Azócar era un rey de izquierda, si usamos los términos modernos. Epaminonda, los Graco, Cristo. En definitiva, siempre ha estado la inclinación social del hombre. La historia es pendular y permanente. Jamás triunfa definitivamente lo que solemos llamar la izquierda, porque jamás triunfa definitivamente la derecha. Lo que hay es una escalera de lucha por el progreso humano. Por eso nunca nos podrán derrotar, porque nuestros triunfos tampoco serán definitivos. Entonces, compañeros, me siento orgulloso y convencido, como tantos otros veteranos que estáis acá, que no quise nombrar porque me iba a olvidar de alguno, que se han envejecido, como yo, luchando por utopía, por sueños, por un pan con grasa, por lo que fuere, pero luchando. Me siento orgulloso, me siento hermano, pero me siento hermano en la historia, hermano de Espartaco, de los que lucharon en la historia humana por un gesto de libertad, de compromiso. Invito a mirar a la historia en profundidad, porque es una lección viva de la hondura y del amor a la especie humana. Pero nuestra democracia es frágil. Señalé que tiene patologías, que tiene desigualdad, que tiene mucho para luchar por ella, que tiene clases sociales con intereses distintos, contradictorios, y que hay que aprender a administrar esas contradicciones cuasi permanentes, que tiene corporaciones, que tiene intereses, naturalmente. No somos tan poéticos, no. Somos una mezcla de solidaridad y de egoísmo. La naturaleza nos coloca una cuota de egoísmo adentro, como a toda cosa viva, porque es un arma que nos da para que luchemos por mantener nuestra vida y la del grupo humano. La biología no hace pavada, hace cosas sensatas. Nos metió ese egoísmo que está dentro de nosotros y que nos empuja, pero también nos puso conciencia. Nos dio otras herramientas que no le dio a ninguna otra criatura humana. Y esa conciencia nos ha permitido construir la civilización. La civilización es la construcción a lo largo de la historia de la solidaridad humana intergeneracional.
Fíjense, qué prolijito, sentado, sillas en serie, la ropita que tienen puesta, los lentes que tienen, las cosas. ¿Cuánta historia hay atrás de todo eso? Desde aquel hombre en la caverna que descubrió el fuego. ¿Cuánta acumulación histórica hay para llegar a esto? Hace 100 y pico de años vivíamos 40 años menos de promedio. Nos está regalando la civilización 40 años más de vida de promedio. Esa es la construcción de la historia de la humanidad. Quiere decir que la civilización nos da herramientas para sujetar el egoísmo primitivo que tenemos adentro. No para eliminar lo que es imposible, porque somos una máquina biológica, pero sí para poderlo sujetar. Y podemos influir en nuestra conducta humana y civilizatoriamente, aumentar el grado de compromiso solidario si queremos construir una humanidad mejor. Y mucho más ahora, en este tiempo. Porque nunca el hombre tuvo tantos recursos, nunca tuvo tanta acumulación de capital, nunca tuvo tanto medio, pero nunca organizó tan fenomenal potencial desastre que amenaza la vida. Y solamente la humanidad, si razona como especie, puede enfrentar el desafío que ha desatado esta civilización. Vaya paradoja. La criatura humana, hemos desatado una forma de vida que ahora no la podemos sujetar, que va por delante de nosotros, civilización sin gobierno. Es la primera gran globalización de la historia humana, porque hubo otras que no tienen gobierno. Antes tenía un emperador, ahora tiene un altar, el dios mercado. Y ahí marchamos sirviendo al dios mercado. Y podemos renegar. Ayer sentía un veterano que con mucha razón razonaba contra la minería y contra esto y contra el otro. Razonaba contra las consecuencias, no contra la causa. La consecuencia es nuestra civilización, que para asegurar la acumulación y el negocio permanente ha creado una cultura consumista que nos enrieda por todos lados. Y transformamos en causa central consumo secundario. Y después no atendemos los vitales. Pero todo es funcional a la acumulación. Todo es funcional a las necesidades del mercado. Este es el gobierno mundial, el mercado. Por eso hay que hablar mucho de la construcción de una nueva cultura. Esto va para la gente joven. Mi generación se comió la pastilla ingenuamente, que con el cambio de las relaciones de producción y de distribución teníamos como consecuencia un hombre nuevo. Y vaya que lo soñamos y nos parecía que tocábamos el cielo con la mano. Y tuvimos que aprender con mucho dolor que si no se construye una cultura distinta que asegure por ese lado, el hombre sigue siendo lo mismo. Porque si no cambias vos acá, no cambia nada del punto de vista esencial. Y la construcción de una cultura es el debe. Y habrá que discutir mucho de estas cosas. No es que no se necesiten progresivos cambios estructurales. Es que hay que construir una cultura. No se puede construir un edificio socialista con albañiles capitalistas que te roban las varillas de cemento, se llevan las bolsas de porro y te dejan
Esto es, con claridad. Quienes sueñen con una sociedad mejor tienen que darse cuenta que se necesita una ética distinta, un compromiso distinto. Y hay que entender que esto no surge espontáneamente. Esto necesita orientación política, construcción de partido, construcción de movimiento. No es algo generoso y espontáneo que cae de los cielos. Es la organización de la voluntad humana de cambio que apunta y construye con conciencia. Porque es un largo desafío la lenta construcción de una cultura distinta. Yo sé que no es sencillo. Y se diga mucho. Es mucho más lindo dar manija, y dar manija, y dar manija. Pero cuando se tiene 80 años y uno vio caer un mundo que parecía inconmovible como un palo apolillado, y sin tener ni siquiera la poesía de un par de tiros de gente que se juega por algo, uno llega a esta conclusión: no, hermanito. No, con los cambios materiales no alcanza si no cambia esto. Por eso, pero a su vez, por todas partes, uno ve gente que construye solidaridad y que pone parte de su vida al servicio de la causa de los demás. Y hay aquí una cosa central: si la vida es hermosa, es doblemente hermosa cuando la vida no se traiciona a sí mismo. Y cuando vos, muchachito de 18 o 20 años, estás soñando en esa multitud y te comprometés en la lucha por un mundo mejor, y pasan los años y te ves transformado en una pasa como yo, pero te mirás en el espejo y llegás a la conclusión que no traicionaste tu sueño, que tuviste el coraje de vivir, que le diste una causa a la vida. Y eso te hace querer doblemente la vida. Porque la diferencia que tiene el bicho humano, que hasta cierto punto puede ser recreador de su camino, de su destino, la diferencia que tenemos con una lechuga que esta nace por imperio biológico de ciertos mandatos que están ahí acumulados en la semilla, y nosotros más o menos nacemos igual, pero como tenemos conciencia podemos en parte orientar el camino de nuestra vida. Y podés agarrar para las chapas, podés agarrar para el camino de la... ¿De qué vas a ser más feliz acumulando guita y chupándole la sangre al que se ponga a tiro? Florecerá el egoísmo. De pronto podés ser muy útil y crear riqueza y das trabajo. También no hay que despreciar nada que sea humana construcción, pero hay que organizar la fila del compromiso. Los que están para la guita, los que están para esto, los que están para la investigación y los que están para soñar y pelear por un mundo mejor, pero organizados en movimiento y en partido. ¿Por qué? ¿Porque la lucha es colectiva o no es? No adoren al Pepe, no hay ningún hombre fenomenal, insustituible. Lo que hay causa insustituible. Y solamente cuando se crean organismos colectivos que aseguran la lucha intergeneracionalmente y que razonan y piensan y construyen disciplina y empeño colectivo, se puede avanzar para el cambio en la sociedad. No,
Esta no es lucha de francotiradores. Esta es lucha de organización humana. Por eso, es importante en eventos de este tipo llevarse para la almohada estas interrogantes. La voluntad humana no lo puede todo y para eso hay que usar la inteligencia y la inteligencia que pueda medir y medir la realidad y no confundir la realidad con los sueños que ideológicamente uno lleva, tener una percepción de realismo. Hay que andar soñando hacia arriba, pero con las patas bien puestas en el suelo para no caerse. Pero siempre cimentando esfuerzos colectivos y amparándose en nuestras debilidades, en la fuerza y en la corrección que nos plantean los compañeros. Por eso se necesitan las organizaciones políticas, los acuerdos, los programas, la discusión, la formación, y entender que nunca hemos terminado, y tener la cabeza abierta y la cabeza capaz de escuchar, y caminar por la calle y escuchar al hombre más humilde, porque la genialidad humana viene de los lugares más increíbles. El pensamiento creador es siempre insurrecto. Camina por donde menos lo podés prever. Por eso hay que querer a la gente, hay que intimar con la gente y entender que no son dioses, que no son perfectas y que una construcción colectiva significa tener la paciencia de lidiar con las debilidades humanas, que también existen. Si te pones a elegir con una lupa, nadie sirve para nada. Y los partidos no se construyen con masas de Che Guevara, porque no hay de eso, loco, no hay. Lo que hay es nuestra pobre humanidad. Y con nuestra pobre humanidad hay que construir seres colectivos que a la larga son los que le dan fuerza a los Che Guevara. Si no, entonces, ¿pero qué nos pasa? La enseñanza que recibimos y acá voy a armar revuelo. Yo creo que es bastante clasista. O por lo menos la que recibíamos en mi tiempo. Cuando vas saliendo del cascarón que estás empezando a enamorarte, en ninguna cátedra te dan una idea de cómo se administra un hogar. Te meten por la cabeza 20.000 cosas con ese cuento de la formación integral. Pero para los desafíos inmediatos de la vida, cero capacidad. Tal vez te quieren dar una formación para que tengas un mejor sueldo. Una capacitación profesional para que seas más eficiente en el mundo laboral. Pero de tu felicidad ni pesca te hablan. De la cuestión de valores, del papel que tiene la conducta y la voluntad humana, de las dificultades en la construcción de una relación sana, de las trampas que nos pone la vida. Ah, no. Esas son cosas que se dan por descantada, que se van a aprender solas. Y bueno, naturalmente, al final la educación también lo que busca es que seamos eficientes para el mercado. Yo no creo
y voy a discrepar con el mundo entero. Economía, filosofía y ética estuvieron juntas hasta Adam Smith. Y cuando apareció la maravilla del mercado, los separaron. Y ahora tenemos una política que es puro recetario de economía, de la filosofía ni pica. La ética tampoco importa, se descuenta. Y estamos inmersos en una sociedad consumista. Y entonces nos aparecen por todos lados los fenómenos de corrupción que nos rodean por esto y por esto. ¿Y por qué? Porque es una plaga la corrupción contemporánea. Es porque confundimos que felicidad humana es tener guita, comprar mucho, tener prosperidad, sea como sea, y le vendemos el alma al diablo. ¿Y por qué? Porque la cuestión de los valores es absolutamente secundaria. Y parece, como ha caído el mundo de la religión y las vallas morales que podían colocar, el Dios mercado no se preocupa de estas cosas. Y ahí andamos. Creo que las organizaciones de izquierda y los partidos políticos tienen que discutir. Decía un paisano viejo, no se hace manguera con palo podrido. Los partidos tienen que cuidar tremendamente la moral y la ética y el compromiso de su gente. Son el primer filtro de la sociedad. Y para que eso funcione hay que apostar a lo colectivo y no al individuo aislado y solo. El individuo aislado y solo es débil. Necesita la colaboración de los demás. Y bien, tendría que seguir hablando de esto, pero quiero gastar un poco de tiempo, muchachos, porque al fin y al cabo somos de Sudamérica, al fin y al cabo somos latinoamericanos y tenemos un problema, que es la integración. Todos hemos conocido el discurso bolivariano, las tradiciones históricas, la majestad de nuestras declaraciones, pero del punto de vista real, salimos, nacimos en la independencia en nuestra América Latina en el momento que se conformaba el mercado mundial. Y casi todas las partes de esta América arrancaron siendo dependientes en su intercambio con Europa más desarrollada. Casi entre nosotros, lo que pudo haber sido, curiosamente, lo que había comenzado a germinar por la atrocidad del monopolio español del comercio a partir de Cádiz, que estaba produciendo una primitiva industrialización de América, abortó totalmente con la independencia, porque vino el mundo, el libre cambio. Y el área desarrollada del mundo estableció esas relaciones y construimos nuestros países, como señala Unamuno por ahí, que nunca estuvo en América. Cada puerto importante terminó haciendo un país. Y hemos vivido 200 años comerciando con el mundo y casi de espalda entre nosotros mismos. Esta formación histórica conspira contra la integración. Aún hoy, con todos los esfuerzos que hemos hecho, apenas el 20% de la producción de América Latina lo intercambiamos entre los países vecinos. El grueso va para otras partes del mundo. ¿Y qué nos pasa? Llegamos tarde.
Estamos entrando en la era industrial que algunos llaman del conocimiento. Yo por ahora la llamo del consumismo. Se equivocó Lenin. La última etapa del capitalismo no era el imperialismo. No, no. Pero en fin, lo que importa señalar es que esta es la realidad de la construcción de la historia de América Latina. Y no podemos esperar y creer que las fuerzas de la economía, libradas al libre azar, van a construir la integración latinoamericana. ¿Precisamos la integración o no precisamos? Primera pregunta que hay que despejar. Considero que es imprescindible si queremos ser desarrollados. ¿Por qué? Porque vamos corriendo de atrás. Porque no tenemos masa crítica. Porque nuestros talentos en materia de investigación son pobres y esmirriados. Los tenemos atomizados. Y las más de las veces todavía se nos van para el mundo rico. Pero además necesitamos hoy la integración por susto. Entiéndase bien lo que dije. Necesitamos la integración hoy por susto. Porque tenemos el desafío de administrar nuestra relación económica con China. Ya no podemos renunciar al comercio con China, ningún país de América Latina, ni por asomo, ni por las tapas. Y es un país multinacional y continental. Y digo por susto, ¿por qué? La integración europea que empezó con aquel acuerdo del carbón y del acero, hay que ubicarse históricamente cuando empezó. Y empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una potente y amenazante Unión Soviética por un lado y donde estaba el desafío americano por el otro lado. Europa no fue mágica. Europa empezó a agruparse y la contradicción Francia y Alemania, que era histórica, se superó por necesidad histórica de enfrentar el desequilibrio que se le venía encima. Después viene la literatura y el romanticismo y todo eso que le ponen. Bien. Se está hablando de que Europa intenta hacer un acuerdo que le llaman del Atlántico con Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos quiere hacer otro acuerdo del Pacífico con un montón de países del Pacífico. ¿Por qué esa manía de los acuerdos? ¿Por qué? Para defenderse de China, para defenderse de la eficiencia china, sencillamente. Es una nueva forma. Aquella epopeya que empezó por la liberación del comercio, la Ronda Uruguay, el GATT, y que desembocó en la OMC. Aquel sueño de un mundo abierto con reglas globales para el comercio. Se fue el corno. Lo hicieron pelota. Hay más de 300 acuerdos mundiales de libre comercio. Y están discutiendo, por lo tanto no hay libre comercio. Para entender esa malla que hay que gastar un platal en abogados especializados. Hay una lucha de poder en el mundo. Cualquiera ve que hay un peso productivo que se está trasladando hacia el Pacífico en la presencia mundial. ¿Qué vamos a hacer los latinoamericanos en ese mundo de monstruos? ¿Cómo vamos a negociar? Tenemos 500 y pico de almas en esta América Latina. Pero solo Estados Unidos, con el 6% de la población mundial, consume el 32 y pico por ciento de los recursos de este mundo.
mientras que los 500 y pico de millones de latinoamericanos que componemos más o menos el 8 y algo% de la población del mundo, no llegamos a consumir el 8% de los recursos del mundo. Esa es la realidad con la que vamos a tener que lidiar. Van a tener que lidiar ustedes, gurises. Yo soy un viejo que estoy por una pasadilla. Pero el mundo que viene de ustedes es de mastodonte. Los veteranos son una manga de irresponsables. Si no preveemos geopolíticamente que hay que crear un ser de peso para tener cierto poder de negociación en ese mundo, que no es el mundo que nos gustaría o que quisiéramos, es el mundo que es, donde no hay piedad para los débiles. Por lo tanto, los débiles deben de remachar el uno contra el otro para construir seres más fuertes. Esto es la integración. Este no es el sueño bolivariano. No, no, este es el socorro, que es otra cosa. Es el socorro, porque si no nos hacen pelota. Y esto hay que decirlo con lenguaje claro para que el hombre de la calle se dé cuenta que está la de él. Su futuro. Porque el gran obstáculo que tiene la integración, que todavía políticamente el patriotismo es negocio político porque sacude el corazón de los pueblos y los gobiernos quieren ganar elecciones. Y entonces caemos en un patriotismo y en un nacionalismo y tenemos la necesidad de pensar por toda nuestra América, que no es algo contrario a nuestros países, por el contrario, para que nuestros países sigan existiendo precisan un alero común que los proteja. Es decir, nadie debe de pretender que hay que dejar de ser colombiano o uruguayo. No, es otra cosa. Necesitamos algo común que nos defienda, pero eso necesita una construcción política. Sin dirección política no hay integración. La economía por sí sola no nos va a integrar, nos va a desintegrar. Están soñando si pueden vender en Estados Unidos. Están soñando con vender en el mundo rico. Francia nos pone la plancha así, de frente. Entonces, hay que entender el mundo como es. No es que los chinos sean angelitos o sean dadivosos. Por favor. No, hay que perder la inocencia. Este es un partido como quien juega al truco. Por favor. Pero tiene necesidades y somos funcionales a esa necesidad. Pero tenemos que racionar con reglas colectivas. Estamos negociando de a uno y disputamos entre nosotros quién se baja más rápido los pantalones. ¡No joda! Necesitamos un lenguaje común. Tenemos que salir de la tontería individualista y establecer reglas de defensa. Eso es la construcción de la integración, pero esto necesita dirección política. Si no existe decisión política y fuerte voluntad política, no habrá integración. Y si no hay integración, difícilmente puede haber un desarrollo acompasado que nos proyecte con potencia hacia el futuro. ¿Por qué? Ya lo dije. Razones de escala, posición de conocimiento. Y es paradojal. Yo no creo que el desarrollo sea una quimera, ni que tiene que ser una finalidad. Ojo, vamos a entrar en otro tema.
Si la vida humana es hermosa, y si estamos programados para querer la vida, hay que pensar que tenemos una vida sola y que se nos va. Y que tú no puedes ir al supermercado y comprar 5 años de vida. Podrás comprar un auto nuevo, un Mercedes-Benz. Los Volkswagen no están de moda porque... En fin. Pero está... No podemos comprar vida. La cristiana explicación medieval de que esto era el Valle de Lágrimas para ir al paraíso. No, por favor. Es insostenible eso. El Valle de Lágrimas y el paraíso están acá. Así que hay que pelear para tener una cuota de felicidad en esta vida, muerte. Ah, muerte, porque esta es la vida que tangible, la que tenemos. Y no me venga que esta es una cuestión de PBI o de desarrollo. Me costó estar en cana tirado como tarro al basural en un calabozo para entender esta verdad tremenda, el valor que tienen las cosas elementales de la vida, las que por ser cotidianas no le damos valor. No, lo que te hace feliz, muchacho, son siempre las mismas cosas y son poconas. Y son eternas y son las mismas. No estoy haciendo apología a la pobreza. No hay que confundir que para ser feliz hay que tener una torre de plata, explotar a medio mundo y chuparle la sangre a otros. No. Si no la conseguís con poco, con mucho, no la conseguís. La felicidad está dentro de vos, pero no la dejes escapar. Y está junto a las cosas más elementales de la vida. El amor en la primera etapa de la vida, los hijos, el puñado de amigos, las relaciones y un cacho de tiempo importante para gastarlo en las cosas que a vos se te antojen. ¡Eso es la libertad! Y como la política la encabezan viejos impotentes, naturalmente no se acuerdan de estas cosas. Pero... Pero hacen... a la más elemental vida humana. Y yo pido que la gente piense en muchas decisiones fundamentales que tomó en su vida. Las más importantes no tenían nada que ver con lo económico. Se enamoraron en una esquina por esto y por el otro, vinieron los hijos, pim, pum, pa. No, no podemos. La vida, obviamente que necesita economía y en esta vida hay que trabajar. Y el que no trabaja es porque está viviendo a costilla de alguno que labura. Y no se puede hacer en una sociedad de garronero. Con eso no vamos a ningún lado. Pero no naciste para trabajar, nada más. Si tenés una vida, tenés que tener un cacho para ser libre, para vivir la vida. Y eso hay que pelearlo y hay que ponerle límite a esto. Y si una campaña de prensa subliminal compre esto, a veces inmoral, le ofrecen a las pobres mujeres gordas y a los viejos panzones como yo esas máquinas que en 5 minutos por día te sacan la grasa, pero por favor, y no los metemos en preso, estafadores. Y la pobre gente entra. Tenemos que defendernos de eso. De todo eso tenemos que defendernos. Y es como quien tiene que cruzar una calle con mucho tráfico. Tenés que aprender a cruzar y que no te maten. Tenés que transitar por la vida y tener la capacidad de defenderte en tu valero, ponerle límite.
y eso significa racionalidad. No estoy haciendo, repito, apología de la pobreza. Estoy haciendo apología de la libertad. La libertad necesita tiempo para vivir. Es otra cosa. Y lo digo porque lo practico. Y dicen por ahí que soy un viejo pobre. Pobres son ellos. Pobres son ellos que andan desesperados pagando cuota toda la vida. No. Es al revés. Entonces, ¿por qué tal vez para la construcción de una sociedad socialista haya muchas dificultades, pero para la construcción de una conducta humana que juzgue estas cosas y asuma una actitud hoy, no hay que esperar nada? Estas cosas hay que discutirlas colectivamente para sabernos defender, para ponernos la vacuna de que no nos traguen y nos tengan subordinados a ser esclavos laborales que nos roban la libertad de nuestro tiempo, para hacernos consumir cosas secundarias, absolutamente secundarias. Entonces, a los jóvenes, a mis queridos jóvenes, yo con esta veterana nos dedicamos a arreglar el mundo y tuvimos algunos problemitas. No caminó la cosa y no pudimos tener hijos. Pero creo que es una cosa hermosa de la vida, la aventura humana. No debe haber cosa más importante que eso. Vale la pena. Y creo que tiene que tener un rasgo de compromiso y de generosidad. Pero tenemos la obligación de pensar en todos los niños del mundo. Creo, ¿por qué digo estas cosas? Porque hay una crisis colosal en el mundo en el que vivimos hoy. Se necesitan tres tipos de medidas de carácter mundial. Medidas a favor de la igualdad, porque la desigualdad amenaza la estabilidad, no solo compromete la justicia social, sino termina amenazando la paz. Es espantosa la desigualdad que hay en este mundo, es espantosa la concentración de la riqueza. Hay veteranos que tendrían que vivir 220 años gastando $1,000,000 por día y no podrían consumir lo que tienen. No se puede creer que hayan acumulado tanta guita, no sé para qué. Hay un 1% que tiene la guita de la mitad de la humanidad, de la otra. Esta concentración necesita medidas de carácter mundial. Y acá en América Latina, la capacidad de recaudación, y hay que llamar las cosas por su nombre, América Latina tiene una crisis fiscal, tiene gobiernos endebles que no tienen un mango para construir bienes públicos, porque buena parte de los ricos de América Latina se zafan y no pagan impuestos. Y lloran, y lloran, y lloran, y lloran. Y tenemos debilidad política. Y curiosamente, las sociedades más adelantadas del mundo son las que pagan más impuestos, porque han construido una cadena de bienes públicos
que le aseguran la vida a la gente. Es exactamente al revés. Con esto no quiere decir que subiendo los impuestos pasado mañana estamos en el primer mundo. No. Después hay que ver cómo se gasta. Esa es otra discusión. Pero hay gobiernos que no... Mientras existen en Europa gobiernos que recaudan 40, 40 y pico. Punto. En América Latina hay gobiernos que recaudan 10, 12 puntos de un producto bruto muchísimo más pequeño. Esto es una tragedia. Estamos en el continente más desigual que hay arriba de la Tierra. Y tenemos que entender que este problema de la igualdad, de la equidad, está en todas las sociedades. Y que si dejamos que el mercado funcione y el Estado no se compromete, este problema de la igualdad no se arregla jamás. Por el contrario, se multiplican las diferencias. Obviamente que se necesitan medidas mundiales contra la pobreza. Los pobres de África no son de África, son de la humanidad. Esta humanidad que tiene una crisis de demanda y tiene que inventar porquería permanente para que los que tienen poder adquisitivo gasten y gasten y gasten y meta propaganda y meta violencia de un consumo que se impone para que la máquina de la acumulación no pare, no resuelve los problemas de pobreza. Hay una humanidad que habría que integrar a la dignidad de la vida humana, resolver el problema del agua, el problema de la casa, el problema de la instrucción primaria, el problema... Regalársela por parte del mundo rico para incorporarlo a una humanidad. La humanidad entera precisa un gigantesco plan Marshall. Que no hay recursos, ya dije lo de los presupuestos militares. Pero oigan, hay recursos de sombra bancaria, es decir, no en el sistema bancario. Hay un señor que maneja un fondo de inversión que supera toda la economía de América Latina junta. No me digan que no hay plata. 30 años discutiendo la tasa Tobin sin poderla poner. Se necesita voluntad política para esto. Por eso, gurisa, hay que organizarse en partido, porque estas cosas se consiguen si hay lucha. Y el tercer paquete de medidas que está precisando la humanidad son las medidas de medio ambiente. Es inútil. Si el acuerdo de Kioto, cuando nos dijeron hace 30 años lo que iba a pasar. Los países más importantes, Estados Unidos, China, no le dieron bola. Son los principales agresores del medio ambiente. Si seguimos con esta economía de despilfarro, que el que viene atrás, que arree. Si vamos a comprar un paquete de manteca y precisa tres envolturas. Si estamos construyendo un continente de botellas de nylon en el Pacífico más grande que Europa, y sabemos que lo estamos haciendo. Si se está desecando el tercer polo, la meseta del Tíbet, donde nacen los ríos principales de Asia, donde viven millones. Si todas esas cosas son evidentes. Si todavía hay peligro de que el carbono que está en Siberia atrapado por el frío, con el deshielo, se empieza a liberar y se multiplique. Nadie sabe lo que puede pasar, la catástrofe que puede generar esta civilización. Podemos ser tan débiles de no tomar decisiones políticas de esto. Esto necesita lucha política. Los países centrales son responsables de esto. Y esta civilización tiene la fuerza para revertir esta situación
pero sí tomamos medida como especie, no como país. El problema que tiene la humanidad es político, porque sabemos lo que hay que hacer y sabemos dónde están los medios, pero somos incapaces de detener el despilfarro y la marcha de acumulación de la economía que necesita. Y entonces nos dedicamos a mitigar. ¿Qué pasa? Destrozamos todo primero y después venimos y hacemos un remiendito. Y ahí la vamos tirando, jugando para adelante. Y entonces surge el movimiento ecologista. Y tiene razón. ¿Y por qué vas a hacer agujeros de minas abiertas y todo? Pero eso es por esta civilización que despilfarra todo, que necesita, porque necesita acumular la tasa de ganancia. Estamos gobernados por una lógica que necesita destruir para seguir acumulando. Y esto necesita enfrentamiento de carácter político. Pero por eso se necesitan partidos políticos y organización política. Y por eso los latinoamericanos tenemos que juntarnos. Compañeros colombianos, quisiera tener un poco más de aliento, pero me están pesando los abriles consumidos y la esperanza. Ayer Lula le dijo cosas muy fuertes y emotivas y llamadoras a los jóvenes. Yo no puedo ser tan emotivo como Lula. No tengo ese don que tiene él. Pero siento en mi corazón de luchador social. Yo tengo compañeros, queridos compañeros desaparecidos en Colombia. Los tengo en Venezuela. Los tengo en el desierto saharaui. Los tengo en otras partes del mundo. Éramos botijas, casi una organización juvenil. Quisimos asaltar el cielo. Pagamos un costo colosal por nuestra ingenuidad, por lo rudimentario de los instrumentos de conocimiento que teníamos en aquella época. Pero ustedes tienen atrás nuestra experiencia, es decir, no nuestros logros, no. Tienen el fruto de nuestros errores. No cometan nuestros errores. Aprendan de nuestros errores. Tengan el coraje de cometer los errores de vuestro tiempo. La historia es hacia adelante. La historia es un compromiso por el porvenir. Hay que mirar para atrás para aprender. De las reliquias, aprender los errores, pero vivir para mañana, para la esperanza, construir para eso. Pero el mundo no va a ser mejor si los seres humanos no luchan organizadamente para que sea mejor. No es mejor por espontaneísmo. No quiere decir que la voluntad humana sea el único factor que mueve la historia. Por favor. Eso sería creer que el hombre tiene una fuerza casi cósmica. No. Pero la historia no cambia si no existe disciplinadamente la organización humana. Hay que construir partidos y hay que dedicar
hay que dedicar parte de nuestra vida, y se necesitan los que dedican toda su vida al sueño de un mundo mejor. Pero créanme, créanme, no es una vida infeliz, no es una vida de sacrificio, no es una vida de cargar con lo imposible, no es una tarea de subir la montaña para desmoronarse. Es la tarea más hermosa de darle contenido a nuestra existencia. La otra alternativa es la de la vida vegetal. Por eso, por favor, cuando se vayan de hoy, pongan la cabeza en la almohada y piensen. Y cada vez que se puedan sentar de noche a pensar, hagan un balance de lo que hicieron en el día. Acostúmbrense a una gimnasia intelectual de ser jueces de ustedes mismos. Analicen los actos del día y saquen en conclusión si estuvieron bien o si estuvieron mal. De ese ejercicio van a empezar a recoger de que el hombre en parte se puede ir mejorando a sí mismo. Tendremos un mundo mejor en la medida que seamos capaces de construirnos mejor. Tenemos talento, voluntad, y es mucho lo que podemos hacer. Y lo tenemos que hacer en amor a la vida, en amor a la especie, en amor precisamente a lo que va a quedar cuando nos vayamos de esta vida. Por eso, gracias por el silencio cuasi religioso que me han dado. Gracias. No pido que estén 100% convencidos. Les pido que piensen, que hagan rumiar el pensamiento y que afinen y que tengan la suerte algún día de poder gritar con fuerza gracias a la vida. Después de esta excelente exposición, queremos hacerles algunos anuncios y algunos pedidos. Primero, como ustedes habrán visto, hemos solicitado que por favor se redujera al máximo la presencia por personas, de equipos de seguridad o de control que nos habían sugerido dada la enorme cantidad de público que había presente. Lo hicimos con la responsabilidad de saber que podemos autocontrolarnos y autorregular nuestra voluntad y nuestras ganas de abrazar a seres tan queridos como Pepe, como Lula, sacarnos fotos y pedirles un abrazo o un apretón de manos. Pero les pedimos, por favor, que evitemos que ante la salida aquí se produzca un acercamiento muy masivo de personas, porque realmente las
condiciones que tenemos para la movilidad, tanto de Pepe como de Lucía, en este espacio no son las mejores y se puede producir algún accidente. Quiero cerrar esta inolvidable sesión con algunos muy rápidos anuncios. Primero, que estaba prevista para el inicio de esta sesión el lanzamiento de una campaña que estamos haciendo con la revista New Left y Claxo para promover la presencia de la revista en toda América Latina. Lo haremos mañana. También quería decirles que mañana continúan todas las actividades que están previstas y reiterarles una vez más que el criterio que hemos adoptado es el siguiente. Al ser este un evento absolutamente gratuito, se han registrado y acreditado todas las personas que quisieron acreditarse y por lo tanto la presencia en los auditorios es hasta que se alcance el número de lugares disponibles. Cuando no hay más lugar en un auditorio, no puede entrar nadie más. Por eso les pedimos mañana, que hay actividades muy interesantes, que por favor lleguen todos a horario y puedan así participar. Cerramos. Cerramos agradeciendo a la Alcaldía de Medellín, al Departamento de Antioquia, a la Alcaldía de Bogotá, a todos los que nos han apoyado y a esta pareja absolutamente extraordinaria, esta gran y extraordinaria mujer que es Lucía Topolansky. Y a ese ejemplo de vida, de militancia, de trabajo, que es Pepe Mujica. Muchas gracias.